Bueno, chavales, muy buenas a todos. Bueno, pues por motivo de la lluvia no voy a poder salir a pescar este fin de semana. Así que pues nada, no vamos a tener vídeo de pesca. Y como veréis, estoy aquí en el cuartillo, estoy montando el próximo brico. Estoy esperando que se seque una parte del proceso. Y bueno, pues nada, se me ha ocurrido la idea de dejaros una jornada que tengo, varias jornadas que tengo de anteriormente. Y bueno, como no vamos a poder salir a pescar y no tengo el brico preparado, pues tampoco quería dejaros sin vídeo, para al menos teneros entretenidos. Así que pues nada, no me enrollo más, vamos al lío. Bueno, chavales, muy buenas a todos. Bueno, pues aquí estamos un día más. La verdad que hoy no me he parado a grabar nada de paisaje ni nada. Hoy simplemente me he venido directamente al pesquero. Bueno, pues le he cambiado el bajo, que para mí es algo importante en cada jornada de cambiar el bajo, ya que la jornada anterior también sufrió entre el roce del lance y demás. Pues bueno, siempre es bueno cambiar el bajo en cada jornada. Ya yo lo he montado y bueno, y aquí estoy preparando algunas cosillas. La verdad que hoy me he venido con tiempo. Voy a pescar cuando la marea esté más bien arriba, más bien en la pleamar. Así que pues nada, como ya estaba diciendo, me he venido con tiempo. Voy a preparar los señuelos y demás. Voy a preparar algunos. Pescaremos también un poco con algunos jigs. Y pues nada, poco más. Todos los señuelos que se me vaya ocurriendo, pues voy a ir probándolo. Vamos, voy a ir, vamos a pescar. Bueno, y nada más. La verdad que mi forma de pescar, pues no vengo con una idea de voy a pescar con este señuelo o con este, sino simplemente me vengo al pesquero y ya según lo que me encuentre aquí, pues uso un señuelo u otro, ya que en muchas ocasiones, por ejemplo, venimos pensando en utilizar unos señuelos y cuando llegamos al pesquero nos encontramos el agua de una forma diferente a la que nos esperamos y pues la mayoría de esos señuelos pues a lo mejor no podemos utilizarlos en esa jornada. Así que yo prefiero traerme un poquito de variedad y cuando llego al pesquero, pues ya conforme va pasando la jornada, pues voy utilizando o un señuelo u otro. Vamos a intentarlo por el fondo con este jig de Blue Blue. Vamos a intentarlo con este jig y a ver si somos capaces de sacarle algo. Bueno, este jig en concreto pesa 15 gramos y la verdad que tiene un tamaño muy pequeño, como creo que mide unos 4 centímetros. Esto como lo trinque una anchova y se lo mete en la boca, lo perdemos del tirón. Nada, vamos al lío. A ver si hay algo probado. La verdad que hoy está la tarde pinta muy bien. A pesar del viento que tenemos, que la verdad que aquí no coge de espalda, el agua tiene buen color. La superficie está muy bien, está el agua moviéndose. Así que pues nada, esperemos de coger hoy algo de pescadito por aquí esta tarde. Bueno, chavales, pues después de varios lances todavía no hemos tocado nada. Ya como estaba diciendo, esto pinta muy bien. La verdad que allí no sé si se verá en cámara, la verdad que está un poco lejos, está muy lejos, pero hay una pequeña pajarera y la marea está subiendo, así que en teoría yo creo que el pescado se puede arrimar sobre esta zona. A esperar que se meta algo de pescado y a disfrutar, que es lo importante. Vale, ahí tenemos el primero.
una palometa. Parecía más grande, venía robada. Fijaros. La verdad que me había parecido más grande porque estaba alando, ha venido a robar y venía alando de lado. Fijaros qué palometita. Vamos a soltarla antes de que se muera. Ahí se va. Ahí la tenemos. Ahí la tenemos. Me viene una pica aquí al lado, tío. Un robalo. Un robalito con las slas. Chavales, fijaros que robalito. Una palometa. De nuevo con el mismo señuelo que robalito. Fijaros que palometa. Ahí se va. Robalito. Vamos a soltarlo. Ahí se va. Pues hoy hemos cambiado de escenario. Hoy, como veréis, estamos aquí en el puerto deportivo de Mazagón.
Y pues nada, acabo de llegar, prácticamente lo que he hecho es montar bajo, porque antes no teníamos luz, lo que he hecho es montar bajo a la caña. Y bueno, vamos a empezar a pescar. Vamos a empezar a pescar superficie. Bueno, pues vamos a empezar a pescar superficie y ya después vamos viendo los señuelos que vamos tocando. Ya que hoy no coincide las predicciones, ya como veréis está la marea baja. Aquí siempre es mejor con un agua. Así que pues nada, vamos a empezar con el pachinko 125, el color nacre. Y como estábamos diciendo, tenemos viento metido de noroeste, viento fuerte, pero es verdad que tenemos la marea baja. Y bueno, aún así hemos decidido venir para acá porque era el sitio que más cerca tengo. Y pues nada, vamos a hacer un rato por aquí. A ver si tocamos algo en superficie, ya que este tiempo es muy bueno también para la anchovita y o algún robalito que tengamos ahí por la mañanita temprano. Y ya después pues, cambiamos a otro señuelo. Ya vamos viendo si tocamos lo que vayamos tocando. Bueno, chavales, pues después de varios lances no hemos tenido resultados, así que bueno, pues tampoco para gastar, no traigo mucha batería tampoco, para no gastar tanta batería, pues voy a parar la cámara y ya voy a seguir pescando. Si clavamos algo, pues ya lo mostraré y ya después ya vemos cómo vamos grabando, ¿vale? Pues nada, un saludo. Bueno, chavales, hemos cogido el primer pescadito, no hemos podido grabarlo. A ver si nos da suerte. Ahí se ha sacudido, no sé si es una anchova chiquitita o es una vainita. No sé. Parece anchova. Parece una anchovita chica. Ahí la tenemos, una anchovita, chavales. Claro que anchovita. Oh, hostia, la lástima, tío, que está desangrando. Esta creo que no vamos a poder salvarla. Bueno, chavales, pues fijaros, acabamos de llegar prácticamente hace un rato y a los pocos lances no estaba aún grabando y bueno, tampoco me la esperaba. Y fíjate la anchovita que hemos sacado. La verdad que para ver casi la primera vez que cambio ahora a este pesquero, pues no está nada más. La verdad que este pesquero lo he pescado antes, pero hace ya de mucho tiempo que no venía para acá, prácticamente desde el año pasado. Así que pues nada, creo que no está nada mal. Vamos al lío. Vale, si se fijáis, aún no ha salido ni el sol siquiera y ya hemos tenido esta captura.
Así que pues nada, vamos a seguir intentando con el paseante, con el pachinko en Nacre de 125, y a ver si tocamos alguna más. Y pues nada, ya probar un poquito más con paseante por si hubiera alguna más por aquí. Lo mismo ha sido esa sola la que rondaba esto, pero bueno, normalmente como viene en banco, pues vamos a ver si tocamos alguna más. Bueno, chavales, pues vamos a cambiar este vinilo en blanco a este plasmino y a ver si cogemos algo. Mira, fijaros que ha dejado a alguien, se le ha quedado olvidado un pincho esta noche. Yo lo he visto antes. Bueno, vamos a cambiarnos aquí esta parte de dentro. Fijaros cómo está todo esto, todo arenado. Esto hace unos pocos de años tenía una vida increíble. Fijaros cómo está ya todo, todas las piedras, todo enterrado. Todo lleno de arena. Bueno, pues ya está saliendo el sol por fin. Mira la gaviota, la pobre esta coja. Habrá quedado enredado con algún hilo o algo que han dejado por ahí ya. Pues no vamos a dar vuelta hoy. Ahora vamos a dar vuelta. Sí, David, yo llevo por aquí la sola, ¿no? Entra del cuarto. Ya la vuelta nos para meter un ratillo a la playa. Bueno, chavales, pues como veréis nos hemos cambiado de playa y la verdad es que no he grabado mucho, la verdad es que hoy hay muy poca actividad. Me he cambiado, me he metido aquí en este huequecito con el paseante con un pequeño pepón delante, como veréis ahí. Y pues nada, como estaba viendo, me he metido aquí en este hueco y aquí vamos a echar ya el último rato de la jornada. Como estaba diciendo, un día de muy poca actividad, pero bueno, hemos sacado esa anchova en el puerto y vamos a seguir aquí, os voy a enseñar sitio. Fijaros dónde estoy, he tenido que cruzar por ahí, por esos arbustos. Y pues nada, aquí vamos a echar el último rato. Vamos a seguir en superficie a ver si tocamos algo de pescado por aquí con el peponcito.
la que lía para pasar para allá. La que hay que liar. ¿Hay algo ahí? Sí. No pongo la goma. O valía poco. O valía poco. Oh. Es un robalo de algo que elige. No pongo con la goma.